Girón fui por un sentido patriótico. Girón fue una victoria de todo el pueblo. Yo tenía cuando Girón 20 años. Tenía 16 años y unos meses. Tenía 19 años. Yo era combatiente del ejército rebelde y pertenecía al escuadrón 44 de lo que se llamaba Policía Nacional Rural Revolucionaria. Nosotros pertenecíamos al batallón 123, que era de la ciudad de La Habana. Yo pertenecía al batallón de las milicias del poblado de San Cedar del Medio, perteneciente a Santi Espíritu. La formación que llevamos nosotros al combate fue de hasta batallón. Me entero de la amenaza eminente del ataque a nuestro país por la voz del comandante en jefe. Cuando en la despedida del duelo de los caídos en los ataques a los aeropuertos de San Antonio de los Baños, Santiago de Cuba y Ciudad Libertad, él manifiesta de que era eminente un ataque a nuestro país. Y ahí se dio la alarma de combate. Recuerdo de que la fase inicial, cuando se nos reúne para explicarnos de que se esperaba de un momento a otro una invasión en nuestro país, el jefe del batallón nos comunica que era posible que el desembarco fuera por Trinidad. Y cuando hicimos un alto, que nos mandan a descender de los vehículos, yo veo que no estamos en Trinidad y pregunto, ¿dónde estamos? Entonces nos dice, estamos en Roda. Digo, pero ya pasamos a Trinidad. Dice, sí, porque el desembarco no es por Trinidad. Se ha producido por la Ciénaga de Zapata. Yo estaba de telefonista en la unidad de Unión de Reyes, cuartel de Unión de Reyes, y alrededor de las 3 de la mañana, el compañero que trabajaba en la microonda nos vino a avisar que había una invasión de americanos, que fue lo que se dijo en ese momento, como se decía. Nosotros procedimos a verificar si realmente era así y se lo informamos al jefe de la unidad. El jefe de la unidad nos ordenó que movilizáramos el batallón 227 que se encontraba allí en el pueblo de Unión de Reyes y que se prepararan para salir. Y alrededor de las 8 de la mañana salió el 7 y pico, 8, no recuerdo bien, salió los primeros camiones con el personal del batallón 227. Después del acto que se dio en La Habana, por los caídos el ataque a la aviación, partimos para Matanzas. Nosotros supimos los ataques de cuando estábamos llegando, porque fue tan rápido, nos armaron, van a combatir. No sabíamos que acá iban a partir. Montamos en autobuses, todo el mundo, bueno, ¿para dónde vamos? Llegamos cuando identificamos Matanzas por los carteles. Bueno, ya sabíamos que estábamos en Matanzas. Y después cuando llegamos a la comandancia, bueno, están aquí, van a Playa Girón, aquí está el comandante en jefe, dirigiendo la operación, y está sucediendo esto. Pasado las primeras horas, llamaron por teléfono que era necesario conseguir algunos transportes que sirvieran para trasladar heridos. Y entonces sí salí yo para Girón en esos 3 carros. En ese trayecto, bueno, nosotros lo que percibíamos era la actividad aérea, o sea, aviaciones que no sabíamos exactamente si eran nuestros o eran del enemigo, pero bueno, cada vez que aparecía un avión era tirarse al suelo, buscar protección y esperar. Solamente conocíamos que era enemigo cuando veíamos que tiraba. Y así fuimos avanzando hasta llegar.